Tieni presente este momento nella quale non ti appetece hacer nada. Tu camera stai, la batteria sta al 100%, la memoria sta vacía, il tempo è perfetto, però non tiene gana di hacer nada. Esto è algo común, común nella vita de los artistas, común nella vita creativa, e a me también me pasa muchas veces de tener este, no sé, tiempo nella quale pienso y me gustaría tener energías diferentes. Pero también he entendido que este momento es un momento importante donde podemos crear de verdad la diferencia. Cuando vamos a recoger otra vez nuestra cámara, nuestros proyectos. Así que te quiero explicar cómo yo supero este momento y por qué creo que son los mejores momentos para mejorar y, ¿por qué no?, para empezar a apreciar un poquito más esta vida, que es la vida del artista, la vida creativa. Así que espero que estéis bien. Aquí Danilo, aquí con este incenso, que no es muy fuerte, pero me gusta mucho su olor. Además, crea esta niebla, este efecto muy bonito que me encanta. Así que ya estamos con ese encendido. Y hay que utilizarlo bien. La primera cosa que hago cuando llega este momento es salir de la puerta. Mirarme a la izquierda, mirarme a la derecha, mirar el cielo y, ¿por qué no?, traerme también mi cámara conmigo. Porque sé que dentro de mí la creatividad no es muerta. Está simplemente durmiendo, está simplemente esperando un poquito de electricidad para que yo pueda, no sé, empezar a hacer algo. Así que cuando salgo, estoy listo, estoy en espera, observo. Miro todo lo que hay que mirar, miro, no sé, composiciones, pajarito, motos, no sé, simplemente la gente, todo lo que parece a ser mío interesante. Así que cuando estoy ahí con mi cámara en mano y veo algo que me interesa, automáticamente dentro de mí nace la exigencia, nace la gana de, no sé, de hacer una foto, de hacer un vídeo, de querer hablar de algo, de un pensamiento. Y eso es simplemente normal, porque como tú tienes este momento, como yo tengo este momento, no es un momento que pasa porque no tenemos más habilidades o perdemos todo cuando dormimos de noche, la mañana nos despertamos que no tenemos más gana de hacer cosas. Ma simplemente esto pasa porque es normal que tenga que pasar. Porque es normal tener momentos en la cual simplemente estamos un poquito más cansados o simplemente necesitamos evolucionar nuestra idea, nuestro trabajo, nuestro proyecto, queremos cambiar algo. Por ejemplo, pensar a mí en este momento que quiero esperar de comprarme una nueva cámara. Si espero de comprarme esta nueva cámara, seguramente no la compraré mañana, no la compraré hoy, estoy viendo vídeo, estoy un poquito mirando, observando lo que hay en el mercado y esto. Si yo espero un año para que me compre esta cámara, como en el caso de muchas personas que ahorran dinero para comprarse lente, para comprarse un nuevo cuerpo, para viajar, por ejemplo, en un lugar para hacer contenido, claramente podéis pensar que no podemos esperar todo este tiempo para hacer algo. Y esto es lo que pasa a muchísimos de nosotros, simplemente de manera diferente. Así que no puedes esperar de estar ahí, de tener todo perfecto. Porque el mejor momento creativo es esto. El mejor momento creativo es cuando no estás haciendo nada y piensas que todo lo que ves es aburrido. Mientras dentro de ti, la creatividad y la gana de hacer cosas la tiene siempre. Una cosa que me ha cambiado mucho este año ha sido la cosa de ver muchísimas películas, por ejemplo, porque me han ayudado a aprender diferente, no sé, mood de ver las cosas. Entonces cuando cojo mi cámara y voy afuera, intento a ver cómo poder yo también recrear esta escena o los colores o un poquito como yo mejorar la mia manera di contare storie. E questo, per esempio, può essere un reto per le persone che in questo momento stanno ahí
ma in casa, aburrida, esperando algo que probablemente llegará, pero no llegará en este momento. Así que el momento perfecto no existe. El momento perfecto lo creamos nosotros. Y seguramente en el momento en el cual estás en la ciudad que, donde querías estar o utilizas la cámara que querías o que estabas esperando, que estabas ahorrando meses, semanas para tenerla, en el momento en el cual la vas a tener, seguramente con un poquito más de, no sé, skill, cosas nuevas que has aprendido, ahí sí que puede marcar la diferencia. Y creo que seguramente, como a mí me ha pasado muchas veces, antes de tener, por ejemplo, la mia prima cámara de cinema, estaba ahí mirando vídeo y esperando de poderla tener para poder yo hacerlo yo mismo lo que he visto de otros creadores. Esto y no lo que tiene que ser. Porque probablemente en la vida de un artista o en la vida de un creador nunca tendremos nuestro equipo perfecto, porque van a salir siempre nueva cosa, van a salir siempre cosas que nos pueden interesar, o podemos pensar de hacer un viaje para crear contenido. Y esto es perfecto, esto es súper importante para nosotros. Yo también tengo tanta ilusión de salir haciendo tanto otro viaje, tantas otras cosas. Pero al final, lo que yo creo importante es la importancia de ahora, la importancia creativa de ser una persona que en el momento en el cual tiene este momento, tiene que pensar que es normal y que se pasa, pasa por algo bueno. Así que si el video te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete, ya que estamos llegando casi a 10.000, nunca llego a 10.000, espero de llegar pronto. Y dime tú, por ejemplo, qué haces cuando tienes este momento, cómo lo vives. Soy muy curioso de saber también si tenéis alguna otra técnica. Y nada, nos vemos en un próximo video.